Este sábado por la mañana 10 de julio de 2010, la gran avenida de la creciente del río Bravo fue desviada por el culebrón hacia el control número 1, obligando a trozar el pavimento de la brecha 24 que comunica al poblado de Nuevo Progreso con el entronque de la carretera vieja Matamoros-Reynosa, precisamente cuando el nivel del agua ya cruzaba sobre la cinta asfáltica, a menos de 300 metros al sur de la caseta de cobro de la autopista Matamoros-Reynosa, que desde hace varios días fue cerrada a la circulación. Ante la amenaza de llegar por el río Bravo, más agua de las presas y más lluvias en la región, estos cortes carreteros se ejecutan tras la determinación de la CONAGUA de trasvasar el caudal sobrante hacia el Culebrón a la altura de las compuertas El Retamal, al poniente del fronterizo poblado de Nuevo Progreso, con puertas construidas en el cauce del río Bravo en el año de 1971, precisamente para proteger de estas crecientes a las ciudades de Matamoros y Brownsville. Sin ser para menos, los vecinos del ejido Veracruz y Progreso, del municipio de Río Bravo, con una población de casi 500 familias, estaban alarmados porque la cresta inicial de la creciente ponía en alto riesgo sus vidas, que sus hogares quedaran bajo el agua y de que perdieran todas sus pertenencias. La tarde del 8 de julio, 6 camiones de 14 toneladas y 8 máquinas entre dragas hidráulicas, trascabos y bulldozers trabajaban ininterrumpidamente formando un bordo de contención que mantuviera estancada el agua que llegó hasta un desnivel de casi 2 metros con relación al suelo del ejido Veracruz y Progreso, situado a solo unos metros de este remojado bordo. El ingeniero Claudio González Salazar, jefe del Distrito 025, quien ha estado al frente de estos operativos, al inquirírsele sobre estas acciones, dijo: bueno, pues nosotros estamos más que todo monitoreando el cauce de alivio por donde se está transitando la avenida hacia el mar, que es esta parte donde andamos ahorita de la autopista. La autopista está colocada, está construida dentro del cauce de alivio y está haciendo obstáculo para que el agua siga su camino. Y entonces está afectando las poblaciones que colindan con la autopista, como el ejido Veracruz y Progreso. Lo que estamos haciendo ahorita es protegiendo el ejido con equipo de la Comisión Nacional del Agua y con nuestra gente, coordinándonos con las autoridades de la comunidad rural para que nos apoyen en lo que sea posible mientras hacemos algunas trozadas en la carretera de la autopista, que está obligando la misma agua a establecer algunas ventanas que permitirá pasar el agua y evitar la creciente hacia el ejido Nuevo Progreso. Todo el equipo que tenemos aquí es Comisión Nacional del Agua y todo el que se requiera lo traeremos para hacer las acciones que sean necesarias para proteger a las poblaciones. ¿Cuántas ventanas se van a abrir en este caso? Todas las que sean necesarias. Venimos abriendo, y ahorita van 5, van 3, estamos abriendo la cuarta y yo creo todas las que sean necesarias para que el agua cruce la autopista. Mientras se soltaban grandes volúmenes de agua por las compuertas El Retamal, los niveles del río frente a Matamoros cada vez subían menos rápido, al grado de mantenerse relativamente estables en los casi 8 metros de calado, lo que por el momento mantiene fuera de peligro las ciudades vecinas de Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas.